Por favor, créanme de palabra. Antes de cometer el asesinato, usted era una médica de renombre. Decenas de personas viven gracias a usted. Alexandra Mikhailovna, ¿cómo está ella? Todo salió bien. No se preocupe, ya pasó lo peor. En 4 semanas Galina ya le estará haciendo bizcochos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Su mujer tuvo mucha suerte, ya que la operó la mismísima Suboroba. Todo era bien. Muchísimas gracias. Sergei Ivanovich, todos los cadáveres vienen con el nombre y el apellido. Afonin no está entre ellos. Se lo garantizo. Qué raro. Hay muchos testigos que lo vieron recibir un balazo en el abdomen. Después lo arrastraron casi delirando hasta el auto. Esas heridas son peligrosas. Sí, claro. Provocan muchas complicaciones. Espera. ¿No le habrá sacado la bala a algún médico en casa? Busque a un médico criminal. Me voy. Tengo mucho trabajo. Está bien. Te veo cara conocida. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Trabajas aquí ahora? Sí, trabajo. Eso es fantástico. Yo creo en las segundas oportunidades. Una cosa. Si te enteras de algo en la calle, ven a contármelo. Si traes algo bueno, te recompensaré. ¿Puedo irme? Tengo mucho trabajo. Adelante. Hola, busco a Ruslan Ditorenko. ¿Ruslan? ¿Está ahí? Hola, Ruslan. ¿Te acuerdas de mí? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Siempre llevamos a los pacientes al quirófano. Vine por el siguiente motivo. Aquella traqueotomía la hiciste como un verdadero profesional. En nuestro hospital solo tenemos 2 o 3 personas que lo hacen. Le haremos una traqueotomía, no puede respirar. Dame un bisturí. La operación fue hecha por ustedes. Si no, tendremos problemas. ¿Entendido? ¿Entendido? No oigo. Entendido. Ven con nosotros. Necesito trabajo. Necesito a gente con talento en mi departamento. Lo cierto es que soy nuevo aquí. Ya hablaré con los superiores. Hagamos lo siguiente. No tengas prisa, pero si te decides, llámame. Vale. Pero vino en vano. No podría hacerlo así de nuevo. Me salió así por el miedo. Por el miedo. Si te llaman de arriba, no te preocupes. Les escribí una carta para que se fijaran en ti. ¿A qué vino? ¿Y bien? Quiere que trabaje con él. ¿Qué vas a hacer? Le llamaré en un par de días para decir que no. Es lo mejor. Agárrate bien, mi amor. Está bien, mamá. ¡Qué bonito! ¡Felicidades, Marina! ¡Nuestra querida Sasha! No Marina y no Sasha. Te hacemos unas tortitas. Casi ya están en su puntito. Y para acompañar tus favoritos, mermelada y yogur. Te felicitamos por tu cumpleaños y te deseamos mucha felicidad y alegría. Te queremos mucho, te esperamos mucho y todos juntos iremos de nuevo al circo. Por favor. Gracias. Que no falte esto. Mamá, el tío Andrés nos compró las entradas al circo. ¿Podrás venir si hoy es tu cumple? ¿Al circo? Mamá, está aquí el circo de Moscú. No te lo perderás, ¿verdad? Mamá, ¿podrás? No sé si podré salir hoy a tiempo, corazón. Mamita, por favor. Por favor, mamita. Bien, vamos al circo hoy. Sobre el yogur ponemos el caviar negro. ¡Feliz cumpleaños, manita! Hombros abajo. Espaldas rectas. Irochka, muy bien. Así. Cuellos rectos, por favor. Altos. Muy bien. Paren, por favor, un momento. Es un momento. Perdone, por favor, salga de la sala. ¿Yo? Sí, usted. ¿Puedo saber por qué? Aquí solamente pueden estar los familiares de los bailarines. ¡Su hija está aquí! Chicos, ¿quién conoce a esta señora? No la conocemos. ¿Se va sola o llamo a la seguridad? Seguimos. Sonrían. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué no dices nada? Hoy Solda Eduardovna les hizo trabajar mucho hoy. No, todo como siempre. Te conozco como si te pariera. Dime qué pasó. Mamá, ¿por qué ella tuvo que volver? ¿Por qué se mete en nuestra vida? Masha, ella es tu madre. Solamente biológica. Mi mamá de verdad eres tú. No pasa nada. Lo arreglaremos todo. ¿Sabes en qué tienes que pensar ahora? En el concurso. Pasa. Tío Lyosha ha vuelto. Tío Lyosha. Tío Lyosha. ¡Masha! No contaban conmigo. Hola, pescador. Sorpresa. Les traje pescado. Lo vimos. En serio, contábamos contigo mañana. Las extrañaba. En cuanto pude, vine para aquí. ¿Sabes cómo hacer una sorpresa? Te echaba de menos. Yo contaba con eso. Sasha, ¿estás en casa? Sí, Polina, ahora le abro. Hola. Hola. No te vi volver del trabajo. Polina, ¿quiere un poco de té? Ahora. ¿Pasó algo? Oh, Sasha, es algo muy serio. Sí, la escucho. Aquí. Este niño necesita tu ayuda. Polina, hay que llevar a este niño a Moscú de forma urgente. Se está muriendo. Bueno, pero esta familia no tiene dinero. Y lo peor, no tienen la nacionalidad rusa. Suena como una condena. Me informé y descubrí que en nuestra ciudad había una médica especializada en esas operaciones raras. Pero pasó una desgracia y fue a la cárcel. Y ahora ella, esta médica, está sentada delante de mí y se niega a ayudar a este niño. Por desgracia no puedo. Lo que me pide es imposible. Ayer lo hice con la pistola en la cabeza. Acabas de decir que este niño se está muriendo. Entiéndame, lo que me pide es algo imposible. Hacen falta médicos experimentados, aparatos especiales, enfermeras, y aunque tuviera todo eso, yo no podría ayudar a ese niño. Llevo 9 años sin operar. Vale. Vale. Que muera el niño. Sergei. Titova, respira e informa. A ver. No se sabe nada de Afonin. Estábamos vigilando su chalet, pero no había nadie. Sería de idiota aparecer por ahí. Pero si hubiera muerto, nos habríamos enterado. Mañana lo pondremos en la lista de personas buscadas. Oh. ¿Qué pasa con la camarera? No se preocupe, lo tengo todo bajo control. Mañana lo detendré. Fantástico. Me voy. Quiero interrogar a unas personas. ¿Tiene gasolina el auto? Claro. ¿Voy con usted? No. Recoge todo por aquí, entrega las llaves y vete a casa. Hasta luego. Deja esos platos, luego los friego. No, no. Mi lema es asombrar y provocar la admiración. ¿Masha se ha dormido? Hace tiempo ya. Entonces, siéntate en la mesa. Te prepararé un té de hierbas. Me lo regaló el mismísimo redactor jefe. Dice que este té hace que uno sea más joven, sano y feliz. De lo último te encargas tú. Dime, ¿pasó algo mientras no estuve? Maya me dijo que su madre real volvió de la cárcel. Su madre biológica. La que había muerto en un accidente. Hasta lo que yo sé. Oye. ¿No quieres contarme nada? Lyosha, no lo necesitas. No soy un extraño aquí. Lyosha, es nuestro pasado. No queremos recordarlo. Después... Llevas poco tiempo en mi vida. Ya van 2 años. Solo 2 años. No es que no confíe en ti. Yo confío mucho en ti. Solo que... ¿Por qué no cerramos este tema? Para siempre. Suboroba, 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 abre. Suboroba, soy yo, abre, anda. Suboroba. Mi mujer me echó de casa. ¿Me aceptas? En mi cama no, no tengo ni ganas ni estoy de humor. Eso lo arreglamos rápido. Fuera, fuera, fuera. ¿Y cómo va eso, adaptación? Sí, ¿cómo va? ¿Por qué no te vas y dejas de molestarme? Viniste como un hombre decente y ahora te comportas como un niño. Siéntate. He dicho que te sientes. He dicho. Vamos. Oh, mira cómo te ríes. ¿Qué es tan gracioso? ¿Sabes? ¿Por qué vine a ti y no a mi amigo? Porque no tiene amigos. Sí. No tengo amigos. Pero no es lo importante. Lo que importa es que... me gustas, Suboroba. Me gustas como persona. Y me gustas como mujer. Pero yo no te lo he dicho, ¿eh? Y tú no lo has escuchado, ¿cierto? Porque mañana lo voy a negar todo. Me preguntarás, Tarablin, ¿tú me quieres? Y yo lo voy a negar. Sí. Alexandra Mikhailovna. Hola. Sí, yo soy. Me llamo Boris. No me había presentado antes. La aseguro, ahora no la vamos a amenazar. ¿Dónde estabas? Café, donas, como le gusta. ¿Por qué tardaste tanto? Había fila. A ver. Aquí está la documentación del archivo sobre el caso Suboroba. Espero que lo hayas estudiado bien. Dime. Sergei, tenga piedad de mí. Además, usted, señor comandante, no sabe ni lo que busca. Analice los informes del lugar del crimen, estudie la biografía de Suboroba. ¿Qué es lo que más le interesa? Dios sabe. Sergei, ¿no ha dormido nada? No tenía tiempo. Interrogué a los médicos que podrían haber operado en sus casas. ¿Qué sabemos de Afonin? Aún nada. Estoy harto de todo. Encontramos cadáveres todo el tiempo. Y no encontramos uno con una bala en el abdomen. Y el camarero que estaba en la sala. ¿Anda por ahí? Bien. Entonces, vamos a la comisaría. Buenos días, Alexandra Mikhailovna. Tiene muy buen aspecto. Difícil de imaginar que usted acabe de salir de la cárcel. Siempre dije que a una persona buena no la cambiará ni en la cárcel. ¿Cómo está Víctor Semyonovich? Ya sabe a quién operó. Creo que me voy recuperando. Ahora estoy en cuidados de un médico de Moscú. Cuando se enteró de los detalles de la operación, dijo que la contrataría sin preguntas, pero dejé su nombre en secreto. Gracias. Gracias a usted. No podía enviarle flores. Quería agradecerle personalmente. Ahora soy su deudor. Pues justo necesito su ayuda. Por desgracia no tengo a nadie más a quien pedir este favor. Estoy intrigado. Un niño está muriendo. No puedo ayudarlo en su casa. Necesito instalaciones adecuadas. Lyoshenka, bienvenido. Lenochka, guapísima como siempre. Gracias. ¿Has cambiado de peinado? Sí. Te queda bien. Gracias. Esto es para ti. ¿Otra vez tarta, Lyoshenka? ¿Y mi figura? Es un montón de hidratos. Por favor, nada estropeará tu belleza. Incluso si engordas. Créeme, a los hombres nos gusta. ¿Pero qué dices? Está el jefe. Sí está. ¿Y si le entregas el material antes del mediodía? La primera plana de mañana es tuya. Querida, tengo expectativas mayores. ¿Ah? Lo que tengo aquí es para portada de lunes. Cuéntame los detalles. Cuéntame. Elena la maravillosa. Tu príncipe no está donde lo buscas. Mira a tu alrededor, verás que está delante tuya. Grisha, ¿qué tal? Hola. Grisha, chica, desaparece. Ay, qué mujer. Te ha ido genial en el viaje, por lo que veo. Vasinov está en mis manos. Tengo información sobre él. Gracias. Invierte dinero ilegal en la construcción de centros comerciales. Si con eso la investigación se encoge de hombros, no sé qué haré. Aunque podría ir con la Fiscalía General. Que Dios te ayude, Lyosha. Qué amable. A ver si arregla las carreteras cuando este ladrón esté en la cárcel. Justo ayer cambié los puntales delanteros en el auto y... ¿Por qué no me cuentas? Si recuerdas, hace 8 años, de un escandaloso asesinato, Andrei Chesnin. ¿Lo recuerdas? Claro, su pareja de hecho, una cirujana de renombre, lo mató. Nadie sabe el por qué. En el juicio no dijo nada. No dijo ni mu. Le dieron 10 o 11 años. Es una historia rara. Ella lo disparó varias veces y llamó a la policía. Había una niña ahí, pero cuando la policía llegó, la niña estaba inconsciente. Se habrá llevado un susto de muerte. Muy raro. Todo el mundo que la conocía dijo que era una mujer tranquila. ¿Por qué me lo preguntas de repente? Es que a mí cualquier cosa que tenga misterio me interesa. Y además, ¿no te gustaría descubrir el móvil que tuvo esta mujer? Me da igual su móvil. Si lo mató, tenía sus motivos. Creo que es trivial. Le habrá engañado. Oye... Me dijiste que tienes a alguien de la familia, trabajando en el archivo de la fiscalía. Sí, ¿y qué? Ey, ¿no podrías, de forma no oficial, conseguirme todos los papeles que tengas de este caso? A nadie le importa ya. Y a mí me gusta investigar. Debería mandarte a la mierda. Pero sé que no me dejarás en paz. Vale, preguntaré a mi tía a ver qué se puede hacer, pero no prometo nada. Snurokov, no hay nada de qué tener miedo. Sabemos que fue usted quien atendió la mesa de Afonin, Víctor Semyonovich. De nada sirve ocultarlo. Los dos no queremos que pase los próximos días detenido, ¿verdad? Yo no sé nada. No es verdad. Snurokov, tú no fuiste... ¿Al que detuvieron hace unos años vestido de mujer? ¿Eh? ¿Pidiendo dinero a un hombre? Haz memoria. Mis compañeros de Moscú hicieron un acta de detención. Podría reabrir este caso. Claro que podría. Claro. Tienes que elegir. 1. Nikolayevna te cede amablemente algunos de los vestidos de su abuela para que lleves en la cárcel. Eso les gustaría mucho a los chicos de la cárcel. ¿Quién sabe cuánto hace que no ven a una mujer? Quizá te conviertan en su muñequita. O 2, Nos cuentas todo lo que sabes o me arrepentiré. ¡Habla, infeliz! Los primeros en llegar fueron los que después mataron a todos. Ellos se portaban de forma grosera con todo el mundo y les llamaron la atención. Ellos se enfadaron aún más, en plan somos guays, somos de San Petersburgo y los demás nos importan un, ¿me entiende? Víctor Semyonovich suele venir a cenar todas las noches. Y les gusta mucho cómo cocina nuestro cocinero Chucón. ¿Por qué dices Chucón? ¿Eres racista? No, no. ¿Nacionalista? Víctor Semyonovich se levantó de la mesa y se les acercó. Ellos cogieron las armas y empezaron a disparar y yo me tiré al suelo y ya no vi nada más. La primera bala fue para Víctor Semyonovich. ¿Y quién tumbó a los otros? No lo vi. Había dos de seguridad de Víctor Semyonovich ahí. ¿Lo viste disparar a Afonin? No lo sé. Yo estaba en el suelo. ¿Quién sacó a Afonin de ahí? No lo sé. Bueno, basta. Nikolayevna, por favor, tómele declaración a este joven. Y antes de que se vaya, hágale una ponencia sobre que la perversión sexual es, digamos, mala. Titova. ¿Sí? ¿Has visto a Orlov? No, ¿por qué pregunta? Bien, empecemos. Sí. Así que los primeros en llegar fueron... Los que después mataron a todos. Hola. Hola. ¡Qué olor, por Dios! Tienes que dejar de beber. Nunca llegarás a comandante. No quiero ser comandante. Estoy bien donde estoy. ¿Me despertaste para decirme eso? Lávate los dientes, por favor. Tú fuiste quien trabajó en el caso de Andrei Chesnin. Sí, fue hace mucho. Quiero saber acerca de su mujer. Ella trabajó en el hospital. No era una simple doctora, la que hace las recetas. Ella era una médica de renombre, una buena cirujana. ¿Ya está en libertad? Sí, sí, está en libertad provisional. Algo me dice que fue ella quien operó a Afonin. Vaya, ¿y la quieres arrestar por eso? ¿Por qué arrestar? Si lo hizo obligada, quizá no. Pero si así está ganando dinero, la encerraré. Me darán una estrella por eso. Y por Afonin un billete a Moscú. ¡Qué trepa eres! Oye, dime qué pusieron en el acta sobre ella. Gente como ella... me provoca escalofríos. Una zorra de sangre fría. Mató cruelmente a su marido. Llamó a la policía y después llamó a la hermana del marido. Pero imagínate disculparse por el asesinato. Pidió que cuidara de su hija. Y todo este tiempo no estaba nerviosa, no estaba llorando. Una dama de hierro. Qué mujer interesante. Kirill Antonovich. Aquí está, su americano fresco. Sé que le gusta. Gracias, justo pensé en eso y tú me lo traes. ¿Qué haces aquí? ¿No estuviste de guardia toda la noche? En media hora usted va a operar, no me lo puedo perder. Muy bien. Hoy hablé con Ruslan Ditorenko. Quiero que trabaje en nuestro departamento. ¿Es el becario que hizo la traqueotomía? Sí, parece un chico inteligente. Y a ti te viene bien tener con quién competir. ¿Kirill Antonovich no estará exagerando sus métodos? No, Mathieu. Eres mi aprendiz y siempre lo serás. Usted, Kirill, sabrá lo que hace. ¿Necesita algo? ¿A quién busca? Hola, quiero hablar con Olga. ¡Hola! Aquí... Toma. Ve a ver que no se queme la patata. Sasha, ¿por qué viniste? A ver mi llamado y yo mañana pasaría por tu casa. Lo siento, no podía esperar. Sé que Masha no está en casa. Toma esto. Es para Masha. Estaré agradecida si no le dices que es de mi parte. Vaya. ¿Y dónde conseguiste el libro? De ayudas sociales para la adaptación después de la cárcel. Es una broma. Sí, no tengas miedo, es dinero honrado. Masha será feliz. Gracias. Era la madre de Maya. La madre biológica. ¿Qué quería? Trajo un regalo para Masha, que no le dijera que era de su parte, para que le regalara como si fuera mío. Pero es una tontería. ¿Qué puedo hacer si la niña no quiere saber nada de ella? Va a comprar su amor con regalos. Olenka, ella es su madre. ¿Qué? No sé qué pasó entre ustedes, pero ella tiene derecho a amar a su hija. Sí, ya te dije. Nunca más te metas en mi pasado. ¿Entendiste? Nunca. Es fantástico. Solo quedaba uno. Le quedará un poco grande, pero no pasa nada. Claro, se puede ajustar. Polina, ¿le importa si le voy devolviendo el dinero por partes? No digas tonterías. No lo necesito ahora. Era mi reserva. Suboroba, ¿me echaste de menos? ¿Podemos pasar? Pasen. Dime, Suboroba. Buenas noches. ¿Dónde estuviste el día 14 de este mes, después de las 9 de la noche? Estuve aquí. Sí. ¿Alguien puede confirmarlo? ¿Yo puedo confirmarlo? ¿Puede confirmar que Suboroba estuvo aquí el 14 de este mes toda la noche? Sí, lo confirmo. El día 14 por la noche, estábamos sentadas aquí en esta mesa, tomando té. Yo traje un bote de mermelada de arándanos. Después vimos una película. Y ahora estamos terminando esta mermelada. Ah, sí. Ven aquí. Sospecho que tú fue quien cosió a Afonin. Y me lo estás ocultando. Pero lo demostraré. Y cuando lo haga, irás a la cárcel por mucho tiempo. Pero podemos solucionarlo. Me dices dónde está y estás libre. Estoy viendo en tus ojos que sabes dónde se metió, ¿no? Señor comandante, si cree que Afonin es mi paciente, no podré decir nada por el secreto médico. Escúchame una cosa, ya no eres doctora. Y Afonin ya no es un civil cualquiera. Es un asesino, mató a 3 personas en el restaurante, ¿lo entiendes? Vamos a ver, tómate tu tiempo para pensar y toma una decisión correcta. Es posible que así no sea su cómplice. Nos vemos. ¡Hasta luego! Vamos. Se lo agradezco. No hay de qué. Es un impresentable. Polina, voy a operar al niño. ¿Qué pasa, teniente? ¿Lo volvió a echar su mujer? No, mucho peor. Busigin me puso a seguirte. Sube al coche, te llevo al hospital. Así me cuentas qué has hecho. A ver si puedo ayudarte en algo. ¿Qué miras? Sube al coche. ¿Por eso no tendrás ni mi confianza, ni mi amor? Tenemos que cambiarlo. ¿Qué tal? Lyoshenka. Grish, deja de hacer el tonto. Vamos a hablar. Ah, qué pena Lenochka, ha perdido la oportunidad de pasar su vida con el hombre más romántico y cariñoso del mundo. La felicidad estaba tan cerca. Grisha. Gracias. ¿Cómo va lo que te había pedido? Fatal. Vaya. No te lo vas a creer, pero alguien ha cogido la documentación de ese caso. De repente un policía tuvo el interés en tu asesina. ¿En serio? ¿Tienes otras opciones? Mírame, ¿tengo pinta de alguien que se desespera fácilmente? Grish, tú eres el mejor. Dame un poco más de tiempo, y mientras... Lee la prensa. La prensa se había hecho eco sobre este caso. ¿Prensa? Sí. ¿Kirill Antonovich ha llamado ya el enfermero del auto de la ambulancia? No, no ha llamado. Y no lo hará. Pregunté sobre él. Me lo describieron como al más perezoso y el más tonto de estudiante de la facultad. Ya, ¿y quién hizo la operación entonces? Es una historia detectivesca. Descubrí que aquel día había 3 personas en la recepción. El enfermero y el becario de la ambulancia, y la que mató a su marido, la de la morgue. Resulta que la operación fue realizada o por el enfermero o por la limpieza. No sé ni qué pensar. ¿Desperté su curiosidad? Ahora vuelvo, voy a revisar algo. Sí. ¿Alexandra Mikhailovna? Sí, soy yo. Boris me dijo que puedo confiar en usted, pero quiero que me diga usted que entiende que nadie nunca sabrá de esa aventura y sus partícipes. Correcto, hablemos del asunto. Después de las 11 cierran el quirófano. Es la copia de la llave. A las 11:15 usted subirá allí. Yo recibo la ambulancia y acompaño al chico. ¿Entiende? Sí. Dios toc, toc. Mío, el mismísimo Kirill Antonovich Barov. Zina, ¿te lo puedes creer? El mejor cirujano y el hombre más deseado. Nele es un espejismo. Chicas, me vais a poner colorado. ¿Impacientes por descubrir el objetivo de su visita? Solo quiero ver el expediente de la nueva chica de limpieza de la morgue. ¿Quiere despedirla? Dios me salve, es muy buena trabajadora. Y mi tía Glasha me está dejando. Es la que estuvo en la cárcel por el asesinato de su esposo. Esa. Pavlova pidió por ella. ¿Pavlova? A Pavlova no le gustan los hombres. Y como esa mató a uno, son amiguitas. Nele. ¿Qué pasa? ¿No puedo contar un pequeño chisme? ¿Por qué está tan pálido? Me quedé pensativo. Chicas, no le digan a Nitzosev que le robo el personal. Bien, les debo una tarta. Una tarta es tan simple. Prometa que nos lleve al cine. Vale, solo si la película es buena. Tendremos que esperar mucho para que nos lleve al cine. Listo, adiós. Vuelva por aquí cuando quiera. Sin falta. Hola, Sasha. Hola, Kirill. Así que eres tú. No me equivoqué. Kirill, haz como que no me conoces. Será lo mejor para los dos. Para mí no lo será, Sasha. Sasha. Llevo pensando en ti todos estos años. Kirill, por favor, no lo hagas. No te compliques la vida, deja que me marche. Olvidaremos que esta conversación existió. No quiero olvidarlo, Sasha. Pero yo sí quiero. Sorokin, la cabeza orgullosa. Muy bien. Masenka, los hombros rectos. Bien. Perfecto. Me gusta. A ver, terminamos el ensayo. Estoy muy contenta hoy. Y espero que mañana tengamos un gran día. Y uno. Y dos. Gracias. Rápido a la ducha. Hola, hola. Olga Nikolaevna. ¿Sí? ¿Podemos hablar un momento? Sí, Masha, ve a cambiarte. Ahora vuelvo. Hola, hola. Hace mucho que no nos vemos. Hola. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Se encuentra bien Masha últimamente? No entiendo la pregunta. ¿No hay queja? ¿Qué pasa? He notado que ella empezó a cansarse mucho en los ensayos. Antes no pasaba, incluso en los momentos de grandes cargas de trabajo. Bueno, pronto tenemos el concurso, así que los nervios... ¿No cree que sería conveniente enseñarla al médico? No se preocupe. Estoy controlando la salud de Masha muy atentamente, así que creo que está bien. Son los nervios. Bueno, me alegro de verla. Hasta pronto. Mamá, vamos. Estoy lista. Masha, tengo un regalo para ti. Aquí. Mami. Mamá. No pude aguantar. Me gustó tanto. Y quise comprártelo. Pero tú, es precioso. Me encanta, mami. ¿Te gusta? Eres la mejor madre del mundo. Gracias, mi niña. Ahora vamos a comprarte unos zapatos. No me arriesgué a comprarlos sin ti. Y además hay que probarlos. ¡Qué bien! Toma. A la izquierda. No se olviden de ver la fiebre. Vale, Kirill Antonovich. Y manden a Stepanov a hacer el cardiograma por la mañana. ¿Bien? Sí. No se preocupe por... Genial. A la mesa directamente. ¿Cómo estás, guerrero? Aguanta, todo irá bien. Te preparamos para la operación. Tenemos problemas. Es Kirill Barov, el cirujano principal. Sé quién es, ¿cuál es el problema? Está en el bloque de al lado. Tengo que ir a revisar que nadie entre aquí. ¿Se las arreglará? Sí. ¿Segura? Segura. Sí, señor. Suboroba ha vuelto a casa. Está bebiendo vodka con la vecina. Y yo aquí muerto de envidia. Entendido, entendido. Retirada. Grisha. Sí. ¿Ya se fue Kirill Antonovich? No, pero iba a marcharse. Gracias. Boris tendrá que ayudarme, ¿está listo? Sí, estoy listo. Kirill, buenas noches. Hola. ¿Tan tarde por aquí? Lo de siempre, muchos pacientes y pocas horas en el día. ¿Ahora va a casa? Esperemos que sí. Le acompaño, de paso me cogeré un café de la máquina. Claro, vamos. ¿En qué etapa estamos? Terminando la homeostasis. Está aumentando el pulso. De vacaciones en mayo iré al extranjero. Conozco unos buenos sitios. No hay nadie allí. Es lo que necesito. Iré con Lenka. Sigue soñando. Las vacaciones aún tiene que ganárselas uno. Poniendo puntos. El pulso está bien. Creo que están las luces encendidas en el quinto quirófano. No lo creo, será la general, vámonos. Yo no puedo confundir el quirófano con nada. Habrán entrado otra vez los drogadictos por sus drogas. Llama a seguridad, que suban corriendo. Vale, voy a verlo ahora mismo. Y tú márchate, ya nos las arreglaremos. Adiós. Cirugía terminada. Preparen al niño a la extubación.